buenas tardes a todas y a todos. Quiero leer un posicionamiento con respecto al día de hoy. Este día se cumple un año en que más de 30 millones de mexicanos votamos a favor de recuperar la esperanza. Votamos a favor de un cambio anhelado por todos. Se dio un resultado histórico. Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el candidato con el mayor número de votos en la historia de México. Los primeros meses del gobierno del presidente López Obrador han sido muy dinámicos. Se comenzó con el programa de austeridad impuesto desde la presidencia, que consistió, entre otras cosas, en rebajar los elevados salarios, en poner a la venta los famosos aviones, los autos blindados. Hay que recordar, a todos aquellos que no tienen esa memoria histórica, que desde el sello de poder en México era muy evidente la distancia entre las autoridades y la población, lo que desde luego se expresaba en aspectos económicos, materiales y simbólicos. El que llegaba al gobierno estaba muy lejos del pueblo. Eso se acabó. El actual presidente, como ustedes saben, viaja en vuelos comerciales, a menudo se desplaza por tierra, como ahora que estuvo aquí en nuestro estado. Convive con la gente y, lo más importante, conoce los problemas de la ciudadanía sin intermediarios. Se ha desarrollado un programa sin precedentes de becas. Las becas para el bienestar de las familias, las becas de Benito Juárez, las becas jóvenes construyendo futuro, becas jóvenes construyendo futuro, programa para el bienestar de las personas adultas mayores, programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad y el programa Sembrando Vida. En estos 9 meses de gobierno se ha enfrentado la corrupción como nunca antes, la guerra contra el huachicoleo. Hasta simplemente el diciembre pasado, Pemex había sufrido un robo promedio de 56 mil barriles de gasolina y diésel cada día. La pérdida anual de la empresa superaba los 3 mil millones de dólares. El primer decreto oficial del presidente López Obrador fue crear la Comisión de la Verdad para investigar la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Este caso, como ustedes bien saben, es uno de los más dramáticos en la historia reciente del país. Esta comisión creada por el actual gobierno tiene la misión de conocer la verdad y de castigar a los responsables, los autores materiales e intelectuales. El pueblo de México está recuperando la esperanza. No mentir, no engañar y no traicionar al pueblo es la rectoría del Estado. Otro de los grandes aciertos es la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad que está conformado por las policías militar y naval, así como por algunos elementos de la Policía Federal. La nueva corporación, que por cierto acaba de llegar a Chihuahua, debe sustituir en los próximos 5 años a los soldados y marinos que desde el 97 realizan labores de policía y combaten a la delincuencia organizada. Se ha trabajado, como bien lo digo, en algunas acciones de austeridad. La economía va bien. La presentación de un presupuesto de ingresos equilibrado ha funcionado. La economía nacional se mantiene estable. El peso ha tenido una recuperación del 5% frente al dólar. La inflación está controlada. El mes pasado Juárez tuvo la menor inflación de todo el país. El presidente López Obrador también ofreció echar abajo la llamada reforma educativa, y es una promesa que se cumplió, ya que el presidente entiende perfectamente que la educación del pueblo mexicano tiene que darse con los maestros y no contra ellos. El presidente evidenció la ceguera de las élites y las llevó a tener que discutir política pública en términos más humanos. Sacudió los supuestos de que la sociedad mexicana era más próspera e igualitaria que nunca, y al cambiar ese discurso, los resultados han sido inmediatos. El partido que gobernó México por muchos años se caracterizó por desarrollar una relación corporativista que daba privilegios a los líderes sindicales, que los favorecían con votos y que podían mantener una estabilidad. Esto, desde luego, dejó al trabajador mexicano sin una representación sindical real y, por lo tanto, con poca capacidad de negociación. Es por esto que una de las acciones más acertadas del gobierno federal a la fecha fue la aprobación de una reforma que permite que los agremiados voten de forma directa y secreta y libre por sus representantes. Esto es decisivo porque evita que los líderes sindicales o sus aliados empresariales manipulen las votaciones a partir de la intimidación. Se espera que este cambio dé origen a nuevos sindicatos más representativos y con incentivos para buscar más beneficios a sus afiliados. Se debe continuar los esfuerzos por aumentar el salario mínimo,
Esta administración federal permitió que el salario mínimo general recuperara 26 años de pérdidas en el poder adquisitivo. Es cierto, aún falta mucho por hacer, pero los mexicanos tenemos esperanza. Fueron muchos años de tener gobernantes que se preocupaban por unos cuantos. Es hora de apoyar y avanzar. Les invito a coadyuvar con esa transformación. Tenemos un presidente moralmente aceptado, una aceptación que desde el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río no teníamos. Tenemos presidente y tiene legitimidad para gobernar. Es todo, muchas gracias.